Ediño el Tico Salinas. ¿Qué onda, compa, amigos? Hoy les voy a compartir este tweet llamado FBM Chat Heads. ¿Qué quiere decir Facebook Messenger Chat Heads? Vamos a tener cabezas de Facebook Messenger de nuestros chats en cualquier parte de nuestro iPhone. Sí, a continuación vamos a ver cómo. Muy bien, este tweet ya que instalamos nos va a dar un reinicio rápido y nos va a crear un menú en ajustes. Y nosotros vamos a ir al menú de ajustes, pero antes de esto vamos a ver cómo nos aparecen las cabezas de WhatsApp. Como pueden ver, yo ahorita estoy en mi Springboard y tengo dos conversaciones. Yo voy a abrir una y aquí pueden ver cómo se ve. Entonces aquí nosotros podemos escribir, enviar y seguir en el Springboard o en cualquier aplicación que tengamos abierta. Este tweet la verdad me gusta mucho, así como Android tiene su aplicación. Pues bueno, aquí nosotros tenemos este tweet que la verdad está muy pero muy padre. La verdad a mí me gustó mucho. Entonces ahora vamos a ir a los ajustes y vamos a ver la nueva que nos ha creado, que en este caso es FBM Chat Heads. Aquí pueden ver, aquí nosotros tenemos una opción para activarlo, tenemos la opción New Incoming Message as Head, para que nos salga una burbuja cada vez que nos llega un nuevo mensaje. Show más Head, que sería aquí para mostrar una palomita de más para nosotros desde un circulito con una crucecita. Desde ahí nosotros podemos agregar un chat. Yo no la quiero. Tenemos aquí una acción para mostrar las cabezas, que yo la tengo deslizar a la derecha, y aquí también para mostrar todas las cabezas deslizar a la derecha. Yo nada más tengo para que se oculten las aplicaciones. Y nosotros podemos cerrar una conversación manteniéndola presionada. Voy a mantener presionada esa y pueden ver cómo desapareció. Y cuando nosotros tenemos un mensaje, pueden ver cómo sale alrededor de color rojo de que tenemos un nuevo mensaje. Nosotros también aquí podemos configurar la visibilidad de la burbujita y también la medida. Nos la podemos hacer más pequeña, más grande, que se vea más, que se vea menos, la transparencia, etcétera. Y pues pueden ver, la verdad es que está muy padre. Ahora vamos a entrar aquí a la aplicación de Facebook Messenger y van a ver, desde aquí también nosotros podemos abrir nuestras conversaciones en una burbuja. Simplemente deslizamos como si fuéramos a eliminar la conversación y pueden ver que me sale ocultar cabecera, porque yo aquí en este caso la tengo puesta. Pero como aquí yo voy a ponerle, voy a quitar esa opción, voy a poner aquí esta y pueden ver que me sale Show Head. Entonces le pongo Show Head, ya me salgo y van a ver cómo ya me salen aquí las burbujas de las que yo abrí. Y pues ya ahí yo puedo platicar con mis amigos desde cualquier parte de mi iPhone. Y pues bueno, compa amigos, este es todo el tweet. Espero que les haya gustado y si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, sigan en las redes sociales, dejen sus saludos para que aparezcan en el próximo video y nos vemos. Así es, en el próximo video. ¡Chao!